esto, pero me agarró de sorpresa, pues. Dije yo, es esto lo que tiene, porque muchas personas ya me lo habían dicho. Cuando mi esposa se puso grave, me dice, me duele la espalda. Y yo la veía con tos y poco oxígeno. Y al siguiente día yo ya vi que ella se fatigaba mucho, sin mucha tos, y ella me decía, el bebé se me mueve mucho, no me deja dormir. Vi que ella estaba demasiado grave y te la llevaron para el hospital. Yo sentía que ella le faltaba oxígeno, pues. Y entonces dije yo, no, pues esto es lo que ella tiene. Y le hacía falta un mes todavía a mi bebé para que naciera. Y entonces en el hospital me dice, no, pues le vamos a adelantar el parto a mi esposa porque el bebé está perdiendo oxígeno. Y yo me quedé con el otro niño que tengo acá de 7 años. Y nada más solo pidiéndole a Dios porque no tenía ninguna otra persona que me ayudara. Entonces, como el día 4 de abril, me dijeron que ya mi bebé había nacido. Yo dije, ok, gracias a Dios. Yo le dije, ¿y mi esposa cómo está? Pues fíjate que de ella no te puedo dar razón ahorita, porque ella ya está en coma. Zuli's case was very unique for us because this was one of our first few cases with a mom who was extremely sick and COVID positive. Was the baby going to be extremely sick and infected as a result of COVID too? We did not know that at that time. There was not a lot of data there. Now we know that most babies don't get extremely sick with COVID, but at that time we were not aware of that. The baby did have several tests done, and he tested negative, but we knew that mom was positive, and then we had to safely execute on a plan for him to go home to a safe environment. Willie's gonna check your temperature. Any symptoms? It's not even everything. Okay. Me dice alguien del hospital, tienes que venir a traer a tu bebé. Entonces, ya cuando me dijeron que mi esposa tenía esa enfermedad, dije, yo la tengo también, ¿no? Ya estaba más seguro que yo la tenía. Me hubiera convertido yo en un asesino con mi hijo. Pero con la que yo tengo más contacto es con Miss Lira. La maestra Miss Lira. Me dice, Zuli me llamó que me hiciera cargo del bebé. I said, listen, Marvin, I am willing to help 100%. I really did not know this family. I mean, Zuli just came to the United States, I think, a year ago, and Marvin has been here for 6 years. And Junior is my bilingual student. And that's how I met them. When we were able to test Marvin and Junior, they were both COVID-19 positive. This baby would have not stand a chance if he went home with his father with COVID-19 and Junior. He's just a preemie baby. I went to the hospital with Marvin. Oh my God. Hi, baby. Zuli, mira tu hijo, Zuli. It wasn't easy because, you know, he saw his son for the first time. And he couldn't even go near him.
Mira tu papá. Mira tu papá. And it really broke my heart. After going through such a big trauma, not even knowing if your wife was going to make it. Tu papá también te quiere mucho, bebé. Tu mamá te va a estar esperando. And I took the baby home. Right, baby? Hold it, hold it, hold it. There you go, you can trust. Right, buddy? I was thinking I was staying with the baby for 1 and 2 days. Oh, and now I am, 3 weeks. So how many patients do we have now? We have 9. Zuli, who was young compared to most of our patients, she was brought down to the ICU knowing that her oxygen level had gotten precariously worse. We decided that we were going to have to intubate her or put her on a breathing machine to help support her oxygen. This patient over there, when I started him, he was on 100% FiO2. The night nurse gave me my assignment, which was Zuli. And she said, she's 30 years old, she just had a baby. She's really sick, she was super unstable overnight. And she's gonna be your only patient right now, so you only have to focus on her. She was absolutely one of the sickest patients on the floor at that time. And I thought she very well might not make it through this. And that was terrifying. While she was intubated, she spent a good majority of the time actually upside down on a fancy bed that actually takes you and turns you completely over. So when you're on that, she was completely in a coma. In my head, I said, she's not going to die in my time. I'm not going to let that happen. Is it OK? OK. Zuli? She's in the ICU almost 3 weeks total, I think. She was on the ventilator for about 18 days, and then another day or two afterwards as we were waking up and regaining her strength. It takes a while to get their body back up and running. You need to rest. It's an unfortunate consequence of being in the ICU. It's something we try to work through with our patients. There's issues of patients who have PTSD from being in the ICU. When I desperté, no daba ni dónde estaba. Según yo, estaba en el 2005, el 2000, no me imagino que estaba en el 2020. Según yo, que estaba en Guatemala, loca. En mi imaginación, el más grandecito Junior. Yo miraba a Junior acá, gateando, ahí, y no le ponían asunto. Que le decía, mamita, que no tengo hambre. Pero yo miraba acá a las enfermeras, lo hacían a un lado, lo pateaban. Yo le decía, no pateen a mi hijo. Most people who are in the ICU take weeks, if not months, to gain her strength back. I imagine that's what she's going through. But most people will tell you even their mind isn't back where they were. Pues quiero que abrazarlo, tenerlo, y ya salir y estar con mi esposo y mis dos hijos. Esta tarjeta
tienes $50, okay? Para que vayas a hacer la compra. We met Sully and Marvin at the very beginning when she was hospitalized, when Sully was fighting for her life. We had people going every day to provide food to him and to Junior, toys to him. There was a phone call every day. How are you doing? What else do you need? Para tener usted tiene recién un año acá. Stanford is a very unique community in which, you know, almost 35% of the population is foreign-born. Ella está la información del virus también para que se la lleve para su casa, para que le cuide bien. And the pandemic was affecting families like Sully's disproportionately. The whole pandemic and how it evolved and how fast it all happened, this is still hard to comprehend for all of us. So many people were losing their jobs. So many families did not have a way to feed their kids or pay the rent. So the community at large really rallied. He's a very good baby. Here, buddy. Do you know that? He's okay? Okay. I came here when I was 17 years old from Brazil. My husband was an illegal immigrant. He came here when he was 19 years old. And look at him now. I mean, he is an immigrant who worked his way up. It's the American dream. ¿Qué tal? Hi. Yo le llamaba nada más porque me dijeron del hospital que ella ya tiene salida, pues. ¿Salida cuándo? Hoy o mañana, me dijeron. Pero te dijeron que iba a ser hoy. Qué raro, porque no. Necesitamos hablar con los doctores que no nos llamaron hace, yo creo que uno o dos días que estoy intentando hablar con ellos. Ay, call on hold. I know, it's that time, buddy. I know, it's okay. Oh, it looks like the hospital. Hello? All of a sudden, I get a phone call, and it's a doctor from the hospital, and they just tell me, Zuli's being discharged today at 4:00. Somebody needs to be here to pick her up. Okay, we're sending her home, but her husband was not, you know, he's COVID-19 positive, and the brother is COVID-19 positive, and the baby's COVID-19 negative. So I was in shock when I received that phone call because I really thought she was going to still be hospitalized for one more week at least. But if it was a person with insurance, then they would probably send her to a rehab, right? When do we have to pick her up? How does this work? I mean, I'm just a teacher. I don't know how this works. I needed to pick her up at 4:00. And I looked at my watch and I'm like, wait a second, it's 2:45. We can't. I am sorry. You're telling me you're giving me 1 hour to make arrangements for a patient who's been in induced coma for a month. You cannot discharge this woman in 1 hour. I am sorry. I just can't. How to get Sully home became an entire project for all of us. I mean, their house, it seemed like thousands of miles away. So I called the ambulance, I made the appointment. I told them to be there as late as possible to give us time to prepare. Then we went over to the house to wait for her to arrive. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Muy feliz de que vayas a ver a tu mami? ¿Ah? Exacto. Ah. Junior! Dile hola a tu abuelita, Junior. Espérate, ¿tú ves a Junior ahí o no? ¿Junior? Sí. Está en la puerta. They're coming now. ¿Tu hija va a salir? ¡Ah, Sully! ¡Hey!
yo creí que ya no, nunca la iba a volver a ver. Dije, oh, Dios mío, no me hagas esto. ¿Qué hago yo con mis dos niños recién nacidos y yo infectado? Cuando vine aquí a casa, se sintió... Me sentí feliz de que volví a ver a mi hijo Junior, a mi esposo Marvin. Neisel todavía no estaba con nosotros porque salí positiva todavía del coronavirus. Y mi esposo Marvin y Junior también estaban positivos todavía. Mamá, ¿ya está en la casa? Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, baby Nasal. Happy birthday to you. Zuli, míralo, tu hijo. Mira quién está aquí con un mes de vida. Hoy él cumple un mes de vida, Aurora. Un besito para Nasal. Nosotros queríamos ya tener a Neisel acá, pero no podíamos, porque corríamos riesgo de que él se podía contagiar del coronavirus. Bye, guys. Hasta luego. Antes de la pandemia, nuestra vida era muy diferente, éramos felices, pero que vino la pandemia, todo cambió. Marvin trabajaba en un restaurante. Me he dedicado a cuidar a mi hijo Junior. Pero ya cuando vino la pandemia, pues todo fue más difícil, más encerrados, para protegerse más uno. Marvin perdió su trabajo. Y ahí fue donde comencé yo a enfermarme. Yo resulté como una gripe, pero nunca me imaginé de que yo iba a resultar con el COVID-19 porque no salía de la casa. Saliendo para la clínica, primero Dios que todo salga. Quiero todos estos, va a salir negativo, porque quiero tener a mi hijo a mi lado ya un mes de haber nacido y no puedo abrazarlo, besarlo. Si Dios no nos hubiera puesto en mi camino, tal vez ya nos hubiéramos muerto, tal vez todos. Porque en esta situación, sin seguro, sin dinero, uno acá se muere, pues. ¡Ah! 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 Yo no quiero, dije yo, contaminar a otras personas. Y no se le desea a nadie. Esto no es un juego. Y el de Junior. Junior es el mismo. Dios mío.
No, no, tranquilo, ¿no? Yo creí que Marvin y yo no ya estaban negativos, digamos, que mi hijo estuviera acá. Ya no aguanté esto yo. No te pongas así. Bueno, Dios, todo va a salir bien. ¿Cuándo vamos a tener al nene aquí entonces? Esto me tiene atormentada. Yo a veces le digo a él, mami, que solo iba a venir a Estados Unidos a morir. A veces él dice, yo ni vi a mi hijo cuando me lo sacaron. Yo le digo a él, ni siquiera tú lo viste de lejos. Yo le digo, yo no lo vi ni cuando me lo sacaron ni nada. Quizás eso no me deja dormir y las pesadillas, lo que viví cuando estaba en coma. Ay, Dios mío. The whole testing was so complicated and so convoluted. And I think this is just so typical of the challenges that you face when you have a language barrier, when you have a cultural barrier, when you're scared. We are very, very hopeful that her rapid, fast test results in 1.5 hours, they will give us a call. Sí. Buenas noticias, su hija está negativa por los resultados. Gracias. Gané la batalla. Me siento feliz porque sé que ya muy pronto va a estar nuestro hijo acá con nosotros. Marvin y Junior se volvieron a hacer el examen y pues esperamos unos días y nos llamaron para darnos el resultado que ellos ya habían salido negativos. And today is going to be a very special day because you're going to meet your mommy and your daddy and your brother. I love when he does that. It's like I was his mommy for the last 5.5 weeks. And I gave him as much love as I would give to my own son. Emocionada, feliz, que ya viene el maíz para acá. Siento que mi corazón me hace así, de la emoción de ver de por primera vez. So this is a mess right now because we're trying to pack everything for Zuli. There's some extra donated milk, his little stroller. ¿Tú lo llevas, no, mi amor? Te las llevas en el carro y después se lo das. Él quiere darle las moradas a mi hija. ¿Okay? Yo siempre darle una vida mejor a él. Porque yo sé que en Guatemala tal vez no se la puedo dar, pero acá, ya que Dios me dio la oportunidad de estar acá, pues seguir luchando para que él sea una persona importante. Mira tu hijo, Zuli.
Mira tu hijo. Junior. Dame un abrazo, mujer. Gracias. Ay, qué mami más linda. Sentía una alegría porque desde cuando yo empecé enferma, mi madre nunca me había dejado, siempre ella en sus oraciones. Fue un día maravilloso. Nunca me imaginé que a mamá le iba a pasar esto. Mamá, ¿puedes hablar o no? ¿Te sentís bien o no? Te quiero mucho, mamá. Vas a estar bien, ¿oíste? Vas a estar bien. Dios está contigo, ¿oíste? Tienes que estar con nosotros. Te voy a llamar al rato, ¿sí? Para que descanses un poquito. Esa es una pesadilla, por Dios mío. Yo pienso muchas cosas. No entendemos por qué nos dio el coronavirus. Mi esposo, mi hijo, mi hermano el más grande, el pequeño, mi madre, mi padrastro y mi cuñada y mi sobrina.
así es la vida. Hubieron personas que quizás se fue toda su familia, pero por lo menos nosotros estamos vivos. Quizás si hubiera estado en Guatemala, quizás no me hubiera levantado ni estuviera contando lo que estoy contando ahora. Gracias a Dios, por el momento todos estamos bien. For more on this and other Frontline programs, visit our website at pbs.org/frontline. Frontline's Love, Life, and the Virus and Undocumented in the Pandemic are available on Amazon Prime Video.